Bueno, pasamos a aplicar nuestra base que usamos comúnmente. Si tienen una más clara que su tono de piel, sería lo ideal. Pero como no tenemos, o como yo no tengo, estoy usando la que uso habitual. Ahora procedemos a usar un tono más claro que nuestro tono de piel. En este caso yo voy a estar usando un corrector muy pero muy clarito. Los pueden poner las veces que ustedes estimen convenientes o sea necesario o al resultado que ustedes quieran. Ahí ustedes tienen que variar la cantidad de producto que quieren poner en el maquillaje. Bueno, pasaremos ahora con los ojos y voy a estar utilizando una sombra de color morado, muy oscuro, o si ustedes desean cambiar el color, ya va en ustedes, pero yo voy a estar usando este color en especial. Una vez hecho los ojos, vamos a pasar a hacer el delineado. Yo voy a estar haciendo un delineado de gato muy pero muy dramático y sobre todo que sobresalga un poco del lagrimal, ya que quiero que sea bien dramático este maquillaje. Bueno, algo así nos tiene que haber quedado en nuestros ojitos bien dramáticos, como se pueden dar cuenta. Y ahora pasaremos a hacer una pequeña gota que sale del ojo hacia abajo. La idea es que sea bien redondita, que se parezca a una gota. Y si no se parece, no importa. La intención es lo que vale. Para esto es ideal usar, como estoy en este momento, usando un lápiz delineador o en gel, lo que ustedes desean, y se le haga mucho más fácil hacer. Ahora en el otro ojo vamos a hacer como una raya que sobrepase la ceja y el ojo hacia abajo, como ustedes pueden ver ahí.
ahora pasamos directamente a los labios y para conseguir ese color morado oscuro, primero delineé mis labios con un delineador negro que es el que estaba usando en este video y encima le apliqué un labial de color rosado para hacer ese pop de color morado muy intenso, muy oscuro, parecido a los de los ojos. Pasamos ahora a las pestañitas que se me había olvidado. La encrespamos y le echamos máscara de pestañas. Y también empezamos a hacer las cejas con sombra negra porque la queremos muy, muy, pero muy marcadas y que se note bastante. Bueno, espero que le haya gustado esta propuesta. A mí me gustó sobre todo porque para las personas que no le gusta hacerse tanto maquillaje en la cara va súper bien. Así que espero que le haya gustado y si le gustó no olvide compartir el video, suscribirse a mi canal y los vemos para la próxima. Bye.